Ahora sí, a cambiar el tono de la información y nos vamos a Piura. Allí los trabajadores de salud han protestado en los exteriores del hospital regional. Ellos piden que se cumplan sus actas laborales y también que se compre maquinaria. En Piura, decenas de trabajadores de salud, entre personal asistencial y administrativo, protestaron en los exteriores del Hospital Regional Cayetano Heredia, ubicado en el distrito de Castilla, como parte de la movilización convocada por la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social. Y en ese bono también manifestábamos las falacias que habían acá, que se tenían que cumplir, como es el cambio de nuestros compañeros que tienen, y han estado en la época más trágica, que es del COVID. Acá, donde se nos aceptó que los compañeros que tenían del COS que estaban regular, pasados a la 728, se aceptó en esa acta. Y ahora se vienen a burlar que no. Vienen desde Talara, a veces vienen desde Tumbes, ¿no? Por una tomografía. Llegan acá, no hay, el tomógrafo malogrado. Vienen para hacer una endoscopía, colonoscopía, ¿qué hacen? A una clínica particular y los pacientes de su bolsillo salen. Los manifestantes indicaron que la huelga nacional es indefinida y señalan que el gobierno pretendería desconocer sus convenios colectivos, bonos y CTS a este personal. Una falsedad y falsedad. Y queremos que se respete esa acta. Dentro de esa acta hay un bono que nos beneficia a todos. No solamente es el bono, sino que luchamos mucho por tantas cosas y por tantas falencias que hay hoy en día. En realidad, ya tengo 10 veces viniendo y la máquina está malograda, nunca hay solución para que esperen. O sea, esperen que el paciente se muera para que sea la máquina arreglarla. Ese es mi malestar. Finalmente señalaron que la medida se extenderá a todas las redes de salud a nivel regional, pero no afectará los servicios de emergencia y áreas críticas, los cuales seguirán operativos en favor del paciente.